Parashat Besot Abrahá es la última de las 54 parashiot que conforman la Torá. Compuesta por solo 41 versículos, dos capítulos, se lee habitualmente entre semana y en Simchat Torah, pero nunca se lee en Shabbat. Antes de comenzar la bendición a cada una de las tribus con las que Moshe se despide antes de morir, aparece un versículo muy conocido que forma parte de la liturgia del servicio de la Torá y que, de acuerdo al Talmud, es una de las primeras cosas que un padre debe enseñar a su hijo. Torah tzivalanu Moshe, Morashá Keilat Yaakov. La Torá nos entregó, nos ordenó Moshe una herencia para la congregación de Jacob, para la comunidad de Jacob. Y es interesante porque esta idea de la herencia aparentemente contradice una conocida enseñanza de Pirkei Avot atribuida a Rabbi Yossi en el capítulo 2, donde dice: prepárate a aprender la Torá, pues no será para ti herencia. ¿Cómo resuelve la tradición esta aparente contradicción? La Torá diciendo que es una morashá, es una herencia para la comunidad de Jacob, y Rabbi Yossi diciendo que no será para ti herencia. El Baal HaTurim, Rabbi Yaakov Ben Asher, a principios del siglo XIV, encuentra una armonía entre ambos pasajes diciendo: es herencia para la congregación de Jacob, es decir, es herencia para el colectivo. Pero cada individuo, como sugiere Rabbi Yossi, debe aprenderla para ser merecedor de su recibimiento. Y entonces la pregunta que nos queda a nosotros en este Simchat Torah, cuando concluimos una vez más la lectura de la Torah y la comenzamos nuevamente, es: ¿qué vamos a hacer para ser merecedores de recibir la Torah? Es cierto, como comunidad, como congregación, es una herencia, pero a ti te toca hacer tu parte en el estudio, en dedicar tiempo, pensamiento, enriquecer tu vida y tu perspectiva a través del estudio de la Torá, para que no sea solo posesión del colectivo, sino que verdaderamente tú puedas poseer y conocer el texto y ser capaz de pasarlo a las siguientes generaciones.